Hola amigos, soy Luis Miguel Díaz de Anesa, como todas las mañanas trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas. Y sobre todo a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy estará en entrevista conmigo Scott Overson, él es director general de Intel México. Y viernes de club, viernes casual, estará conmigo Laura Villarreal, ella es directora de Relaciones Públicas de CIE. Y estaremos platicando acerca de un evento bien interesante que es Sabores Polanco. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y arrancamos con nuestro recorrido por los mercados nacionales e internacionales. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este jueves con números negativos, en donde el IPC perdió un 0.51%. Las pérdidas las encabezó la financiera Profuturo con el 4.90% y las ganancias por segundo día consecutivo vinieron por parte de la constructora de vivienda Corporación Geo con el 8.09%. En los mercados de Estados Unidos, Wall Street cerró el día de ayer con las pérdidas más importantes en las últimas 6 semanas debido a la fuerte baja de las acciones de bancos y empresas tecnológicas. Por su parte, los mercados europeos cerraron el día de ayer con números rojos afectados por las caídas de las acciones del sector bancario por rumores de despidos y recortes planeados por los principales bancos. Este viernes los mercados asiáticos cerraron con números rojos en la mayoría de sus indicadores. Sin embargo, la bolsa de Tokio rompió su racha negativa después que el ministro japonés de finanzas, Taro Aso, se comprometió a tomar medidas para contrarrestar el encarecimiento del yen frente al dólar. La mezcla mexicana de petróleo tuvo una ligera recuperación de 5 centavos y se ofertó en $29.04 por barril. Analistas de Bursa Métrica destacaron que después de la subida del miércoles, los precios del petróleo tuvieron un respiro hasta que exista información sobre más elementos fundamentales. En nuestro resumen empresarial, el fabricante de accesorios automotrices Lear Corporation invertirá más de $1,000 millones en Coahuila para instalar 2 nuevas plantas que generarán 7,000 empleos. Tras su llegada a México en 1990, esta compañía cuenta ya con 37 plantas que generan 50,000 empleos en el país. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, estimó que este año el comercio global repetirá la tasa de crecimiento que tuvo en 2015 de 2.8%. Será el quinto año consecutivo en que el comercio mundial crecerá por debajo del 3% anual. La cadena mexicana de restaurantes Wings Factory inauguró su primera sucursal en el norte de la Ciudad de México. La marca llega a 10 filiales en Querétaro, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. Samsung elevó un poco más de 10% sus expectativas de beneficios operativos para el primer trimestre del año gracias a las ventas de su último teléfono inteligente, el Galaxy S7. La surcoreana espera haber alcanzado beneficios por $5.6 mil millones en el periodo que fue de enero a marzo de este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió modificaciones a diversas disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Ahora deberán contar con un suplemento de capital adicional cuando se presten condiciones adversas en los mercados financieros y respaldar un aumento del crédito bancario independiente del crecimiento de la economía. El consumo privado en México se mantiene fuerte y es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento económico del país. Destacó la calificadora HR Ratings. En un análisis resaltó que en términos reales el consumo reportó un avance de 3.53%. El director general de Gruma, Juan Antonio González Moreno, firmó un acuerdo con el presidente de la Universidad Metodista del Sur de Texas con sede en Dallas, Gerard Turner, para la creación del The Mission Foods Texas Mexico Center, el cual tendrá una inversión de $4 millones y cuyo objetivo es elevar y mejorar la relación estratégica entre México, Texas y Estados Unidos. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar estará conmigo Scott Overson, director general de Intel México. Regresamos en 2 minutos. We'll be right back.
Amigos, bienvenidos de vuelta. Como les platicaba ayer, ya nuestra revista Mundo Ejecutivo del mes de abril ya está en los stands. Cómprenla y vamos a conocer un poco acerca de las mejores franquicias para invertir en México con nuestra reportera Circe González. Vamos a la información. La Asociación Nacional de Franquicias indica que entre 70.000 y 80.000 unidades económicas pertenecen a este modelo de negocio en México, además de que generan más de 800.000 empleos. El sector representa una ventana de oportunidad para cualquier persona. Se trata de un esquema de trabajo en el cual el riesgo de inversión se minimiza, por ser una fórmula probada. Pero, ¿vale la pena apostar por ellas? La revista Mundo Ejecutivo elaboró un ranking que enlista las más rentables. Te presentamos el top 5. El conteo es encabezado por Helados Holanda, empresa creada en 1938 y que en 1993 se convirtió en franquicia. Enseguida figura Tacos Tony, del sector de alimentos, que requiere una inversión inicial de 820 mil pesos. En tercer lugar está Pemex, que suma casi 10 mil unidades. En el cuarto escaño se sitúa la marca Los Biscuits Biscuits, con 83 franquicias. Finalmente, en el quinto escalón está Gold's Gym, cadena de gimnasios que nació en California. Si planeas invertir, los expertos recomiendan investigar la marca y el mercado que deseas atender, platicar con franquiciatarios, así como leer la circular de oferta emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en el sector franquicias. Además, en el territorio nacional existen 1.450 marcas franquiciadas y generan 15.000 millones de pesos anuales en ventas. La entrevista. Perfecto, amigos, y entonces vamos a la entrevista. Estamos en un Objetivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y hoy está conmigo Scott Overson, él es director general de Intel México. Scott, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ya son 20 años de Intel en México, impulsando la tecnología, y me encanta que ustedes lo que dicen es que impulsan la tecnología como una manera de brindar soluciones y que la gente entonces pueda mejorar sus estilos de vida. Sí, así es. Pues realmente creemos en tecnología, el impacto positivo que tecnología puede tener en las vidas de las personas, también con las pymes, empresas, gobierno. Realmente lo hemos visto en nuestras vidas, ¿no? Del impacto positivo para incrementar la productividad, la competitividad y nuevas experiencias que no existían hace poco tiempo. Intel se funda en 1968, para 1971 lanza los primeros microprocesadores y hoy Intel abarca todo. Obviamente computadoras, servidores, etcétera, pero ahora también con el advenimiento de tantos otros tipos de aparatos, teléfonos móviles, redes en la casa, etcétera, Intel está prácticamente en todos lados. Bueno, sí, estamos participando en mucho y realmente es muy fácil. Si es inteligente, si es conectado, debe ser una experiencia mejor con Intel. Entonces, sí, estamos en teléfonos, estamos en gateways, estamos en servidores, obvio, centro de datos, seguridad y software. Quizás una sorpresa para muchos sería que dentro de Intel sí invertimos mucho en software. ¿Por qué? Porque cada vez más la experiencia que buscamos depende en el software. Depende en si puedes entrar a la computadora y en lugar de meter la contraseña, ya llegues, presentas tu cara y ya por el software de reconocimiento facial, ya puedes abrir la computadora, etc. Muy seguro, pero muy fácil, muy intuitivo. Esto es como otro ejemplo de lo que estamos haciendo. Interesante. Entonces ya están yendo más allá del hardware a también cómo explotar mejor ese hardware que ustedes están desarrollando en los microprocesadores, los chipsets, etc. Sí, tiene que ser una solución. Para entregar una experiencia tiene que ser una solución innovadora. También pues requiere este nivel de integración de software y de hardware. Me dicen que Intel sería como el quinto más grande de software si fuéramos como una compañía de software por la cantidad de ingenieros que tenemos en software. Pero pero seguimos también con el negocio tradicional también de esto de los procesadores para que pues lleguen cada 2-3 años ya duplicando el desempeño que también abra las posibilidades de nuevas experiencias. Claro. Y como dices, cualquier aparato inteligente, pues ahí están ustedes, porque ya eso incluye, digo, el Internet de las cosas. Entonces ya vemos hasta licuadoras que traen chipsets, ¿no? Porque tienen que se regula la velocidad, que se hace esto, que se hace el otro. Entonces en todos lados ya vemos chipsets
y soluciones por parte de Intel. Los coches, ahora los coches autómatas, impresionante. Sí, sí, no, como dices, casi cualquier cosa que va a convertir a una cosa inteligente, ¿no? Conectado. Entonces, sí, autos, todo en la casa. Yo estuve sacando la cuenta. Ahorita en la casa yo tengo, antes era una docena de cosas conectadas, ahora es más como casi 20 cosas conectadas a internet. Okay. Y cada vez más, ya con relojes, con lectores electrónicos, esto es como del pasado, pero como dices bien, ¿no? El refri ya inteligente, lavadora inteligente, todo eso, se va avanzando. Y esta es la parte de la vida de los individuos. Okay. Ahora si pensamos de empresas y de compañías, cómo está transformando una industria, la tecnología. Pensamos en la experiencia en una tienda, retail, ¿no? Ahora con internet de las cosas, sensores, ya ellos pueden monitorear inventarios en tiempo real. Pueden tener sensores en los artículos de la tienda, pueden entender como el viaje del comprador, del cliente, y pueden mejorar la experiencia del cliente utilizando tecnología para entender cuáles son los procesos. Ah, es que pasa a esta mesa, saca el suéter azul, lo lleva ahí para buscar a los jeans, luego en los jeans deja el suéter azul, qué tamaño necesitan. Todos estos detalles y datos puede dar mejor experiencia para el cliente y también puede mejorar la productividad. Perfecto, para la tienda. Perfecto. Scott, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que platicamos un poco más del lado de negocios, crecimiento, inversión, competidores, ¿sí? Perfecto. Amigos, estoy con Scott Overson, director general de Intel México. Vamos a un corte y regresamos en 2 minutos. Estamos de vuelta, amigos, y estoy aquí con Scott Overson, director general de Intel México. Scott, antes de ir al corte empezábamos a platicar. ¿Qué nos puedes compartir? Sé que estás ahorita en Quiet Period por el reporte del primer trimestre, pero ¿cómo cerraron el 2015? Bueno, en Intel y también específicamente aquí en México fue un año bastante bueno. México sigue siendo el quinto mercado emergente más grande del mundo en términos de tecnología. Entonces, es grande y sí está creciendo. Tuvimos un crecimiento en doble dígitos el año pasado, arriba de expectativas. Y también es un mercado muy sofisticado. Si pensamos en la tecnología que traemos, la tecnología a la vanguardia que traemos al mercado, México es un líder a nivel global. No estoy hablando de América Latina, sino a nivel global en adopción de tecnología a la vanguardia. Por ejemplo, los equipos 2 en 1, que puede ser una tableta o puede ser también una laptop o puede doblar y ser como 2 en 1. México es uno de los líderes a nivel global en la penetración de adopción de 2 en 1. Pero no, en términos generales, México es grande, creciendo, sofisticado, y está creciendo bastante bien. Oye, durante los 80s ustedes gozaron prácticamente de un monopolio. No era un monopolio definido, pero básicamente ustedes eran los únicos que estaban produciendo procesadores y demás. Después empezó a venir la competencia con AMD y luego inclusive ya hay algunos fabricantes independientes para sus propios dispositivos. ¿Cómo ha sido el entorno competitivo y qué implica para ustedes? Pues yo diría que siempre hemos visto competencia, ¿no? En todos los segmentos, en todos los tiempos hemos visto competencia. Y sí, lo que intentamos de hacer es a través de la innovación y la creatividad y disciplina de sacar con los productos que entreguen mejores experiencias para ganar esta participación. Entonces, también seguimos nosotros expandiendo nuestros productos en otros segmentos. Entonces, si tenemos una participación alta en algún segmento, pero puede ser que en los productos nuevos estamos apenas empezando. Entonces, en servidores y computadores sí tenemos una participación. Hemos ganado por la solución y la experiencia. Alta participación, pero en teléfonos, en tabletas, en internet de las cosas, pues es cancha abierta para todos y seguimos trabajando para entregar innovación para ganar participación en estos segmentos. Podríamos decir que igual ya hay un riesgo de commoditization de lo que son los chips, los microprocesadores,
o no? No, yo diría todavía hay mucha innovación necesario. Y esto del ritmo, de esto, la ley de Moore, de duplicar el desempeño más o menos cada 2 o 3 años, esto requiere una inversión increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Intel lo que hacemos nosotros es, estamos invirtiendo ahorita en el diseño de productos que van a salir al mercado en 5 años en el futuro. Okay. Entonces, esto sí no es commodity cuando estás invirtiendo 5 años en un proceso. Fabricamos plantas que cuestan como 7, 8 mil millones de dólares. Uh-huh. Cavamos en la tierra, uh-huh, metemos concreto, uh-huh, para producir productos que no existen, para un mercado que no existe todavía, uh-huh, con diseños que ya están en proceso. Entonces, no es commodity porque requiere mucha innovación y mucho riesgo. Tomamos mucho riesgo, uh-huh, para mantener el ritmo de entregar tecnología para cambiar la vida de las personas. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo, pero dinos muy rápido, entonces, ¿cómo cuánto están invirtiendo en R&D? Y si ves alguna posibilidad de que Intel invierta en México en alguna planta o algo. No, pues aquí en México tenemos una inversión muy importante. Uh-huh. Tenemos un centro de diseño, uh-huh, en Guadalajara. Correcto. Donde, uh-huh, tenemos más de 1,500 ingenieros ahí trabajando. No fabricando partes, fierros, uh-huh, sino que haciendo diseño y evaluación. Uh-huh. Estuve ahí ayer y vi varios demos del futuro. Ahí tenemos un grupo de Intel Labs, uh-huh, que estaban demostrando cómo controlar tecnología solo con los pensamientos. Ok. Tenían como un casco especial donde tú puedes pensar, uh-huh, y basado en los pensamientos puedes reaccionar la tecnología para ser mucho más intuitivo, ¿no? Okay. Entonces, el Centro de Diseño de Guadalajara es realmente una joya en la red de México, uh-huh, y también a nivel global para Intel. Entonces, sí estamos comprometidos a México y sí estamos invirtiendo. Hicimos una inversión de casi 200 millones de dólares en el centro en el GDC en Guadalajara. Sí. Perfecto. ¿Y a nivel global, más o menos, porcentaje de ventas que invierten en...? No, a nivel global invertimos entre 10 y 12 mil millones de dólares al año en inversión y desarrollo. Uh-huh. Y hicieron un estudio la Comisión Europea, uh-huh, y según estas cifras, Intel es el cuarto más grande en todo el mundo en inversión en investigación y desarrollo. Extraordinario. Entonces, no, comprometidos a la innovación y también comprometidos con México. Sí, claro. Perfecto, Scott. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero nos veamos pronto para platicar también de innovaciones y las nuevas cosas de Intel. Sí, sí, muchas gracias. Amigos, pues Scott Overson, director general de Intel México. Vamos a un corte, pero al regresar recuerden que estará conmigo Laura Villarreal. Ella es directora de Relaciones Públicas de CIE y estaremos platicando del evento Sabores Polanco. Regresamos en 2 minutos. Club. Amigos, viernes casual, viernes de club, y está conmigo Laura Patricia Villarreal. Ella es directora de Relaciones Públicas de CIE y nos va a platicar del evento Sabor es Polanco. Y perdón que te dije Patricia, Laura Villarreal. Todo bien. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Sí, hoy un evento gourmet, un evento padrísimo, tercera edición, donde reúnen a los mejores restaurantes de Polanco y que nos dan a todos la oportunidad de ir y en un solo lugar probar todos estos restaurantes, todos estos sabores. Exactamente. El 23 y 24 de abril los esperamos en el Campo Marte, uh-huh, para que prueben todo lo que los 50 mejores restaurantes de Polanco, 150 etiquetas les ofrecen. Así que es un... No tienen pretexto para no ir. Pueden ir el sábado, pueden ir el domingo, pueden ir los 2 días. Uh-huh. Y van a tener todo lo que quieran comer, todo lo que quieran beber. Tenemos, uh-huh, muchas actividades ahí. Nada más si beben mucho, por favor no manejen. Que no manejen, exactamente. Oye, pero además de estos más de 50 restaurantes, van a haber casas tequileras, mezcaleras, cafés, agua, de todo, ¿no? Vinos, tenemos también catas. Hay catas de agua, catas de vinos, cata de tequila, de, uh-huh, whisky, de ron. Entonces hay de todo. Tenemos palomitas artesanales, helados, dulces. Están, uh-huh, todos los productores de Zagarpa,
Okay. Así que hay muchos artículos gourmet que normalmente no encuentras en algún supermercado. Ahí, uh-huh. Para aclarar un poquito, a ver, la uh-huh. SECARPA, la Secretaría de Agricultura, Pesca, etcétera. Pero entonces ellos tienen una serie de productores que ustedes filtran para asegurarse que sean productos verdaderamente gourmet, uh-huh. que llevan desde mermeladas, todo tipo de cosas. Sí, granola. Uh-huh. Entonces tú vas a poder, bueno, probarlos uh-huh. y comprar. Ah, perfecto. Y okay. bueno, este año ampliamos un poco la oferta uh-huh. porque también van a poder comprar vinos, tequilas, o sea, ya se amplió. Solamente el año pasado podían hacerlo los de SECARPA. Okay. Ahora ya lo pueden hacer con los productos de todos los expositores. Extraordinario. Logística del evento, ¿dónde me puedo estacionar? ¿Dónde te puedes estacionar en los hoteles de Polanco? Tenemos una tarifa preferencial. Uh-huh. El horario es de 2 a 7 de la tarde. Okay. Sábado 23, domingo 24 de abril, Campo Marte. Y bueno, tú llegas, ya empezamos la venta. O sea, okay. la superventa ya está ahorita. Son 750 pesos que te dan derecho a comer y beber todo lo que quieras. Okay. Ya ahí ya no vas a pagar nada más. Perfecto. Tú llegas y ya, ahora sí que te olvidas, te damos tu plato, tu copa y vas caminando. Lleguen temprano para que puedan tener un lugar, uh-huh. Porque tenemos ciertas áreas en donde puedes, bueno, reunirte con todos tus amigos. Entonces, para que lleguen temprano, estén ahí con su lugar separado y vayan y prueben todo. ¿No? Perfecto. Y nombres como Quintanil, Estorile, Mustache, etcétera. Se nos acaba el tiempo, pero digo que sepan los amigos que los mejores restaurantes de Polanco y mucho más. Y mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí 23 y 24 de abril. Ok, y seguro les va a tocar muy buen clima, va a ser un extraordinariamente para ir con la familia y con todo mundo. Muchas gracias, ahí los esperamos, te esperamos. Claro que sí, Lara, encantado, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Acompáñenos en el evento y, bueno, los vuelvo a ver el lunes. Que pasen un excelente fin de semana.